¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a revisar las tablas dinámicas en Excel. Esta herramienta es muy poderosa para el análisis de datos y poder resumir de una forma muy fácil lo que aplicando fórmulas nos costaría mucho trabajo. Entonces, para comenzar tenemos aquí una tabla relacionada con la población en las localidades en el estado de Aguascalientes, aquí en México. Entonces tenemos para analizar 2024 datos. Esto se hará en un 2x3 utilizando las tablas dinámicas. Para comenzar a trabajar, ubiquen la pestaña de insertar que está en la parte superior. Aquí tenemos dos opciones, tabla dinámica y tablas dinámicas recomendadas. Cualquiera de las dos los puede llevar a lo mismo. Sin embargo, si están comenzando a trabajar con esta herramienta, pues escogemos esta de tablas dinámicas recomendadas. Para seleccionar todos los datos lo pueden hacer arrastrando o utilizando esta esquina de aquí que nos va a permitir seleccionar todo de una forma muy sencilla. Cuando damos clic en tablas dinámicas recomendadas nos dice, nos da una aproximación de lo que queremos. Si se fijan aquí agrupó por municipios y nos está dando opciones de suma de población, entonces vamos a aceptar esa. Se abre en esta ventana y aquí es donde, imagínense, en lugar de estar sumando, suma todos los municipios o suma todas las localidades que tengan relación con Aguascalientes. Excel automáticamente nos da ya el resumen de esta información. Bueno, vamos a poder adaptar aquí la ventana. Si ustedes quieren más espacio para la parte de los campos de la tabla dinámica, solamente es cuestión de arrastrar en esta parte para poder ver con más claridad. Aquí seleccionó el nombre de municipio y la población total, pero también podemos seleccionar el nombre de la localidad. Aquí el único requisito es que sus datos estén acomodados por tablas, por columnas, para que pueda Excel agruparlos en forma de una tabla dinámica. Así como lo vieron que estaba al inicio, cada columna representaba algo muy específico en nuestra tabla. Muy bien, entonces, si se fijan, agrupó todo lo que corresponde a Aguascalientes, todo lo que corresponde a cada uno de los municipios de nuestro estado. Aquí están los del Llano, por ejemplo. Si ustedes quisieran comprimirlos, no verlos así, simplemente es cuestión de dar clic en esta parte de aquí donde está este icono de menos y ya lo vamos a tener de una forma más resumida. Así le vamos haciendo con cada uno, o también lo podemos hacer en esta parte de aquí arriba de más y de menos. Ahí está. Si lo quisiéramos expandir todo de una sola vez, pues nada más hay que darle clic, y si lo queremos contraer o comprimir, ahí. Bueno, aquí tenemos ya la suma de población total de cada una de los municipios, pero también podemos hacer otras cosas. En esta parte de aquí donde se ven los campos de la tabla dinámica, tenemos opciones, por ejemplo, para trabajar con sus valores. Así que me voy a traer ese de población, lo voy a dejar aquí en valores y lo voy a cambiar. En lugar de tener esta parte de aquí que se llama suma de población total, lo voy a mover ahora aquí donde dice configuración de campo del valor. Si se fijan, le di clic aquí en esta pestañita, vuelvo a dar clic en configuración del campo de valor y aquí tengo algunas opciones para escoger. Puedo utilizar el promedio, el máximo o el mínimo. Aquí vamos a trabajar ahorita con promedio. Le damos clic en aceptar y estos números que están viendo ustedes aquí son los promedios que corresponden a cada uno de estos municipios. Por ejemplo, en asientos, su promedio de la población en las localidades es de 535 habitantes. ¿Y qué pasaría si ustedes quisieran obtener o encontrar rápido dónde está el número mayor? Bueno, muy fácil, seguimos trabajando en la tabla dinámica. Volvemos a arrastrar este dato de población total que es el que queremos analizar. Lo dejamos aquí en valores y ahora en lugar de tener suma de población total 2, por ejemplo, la que podemos modificar, le damos clic aquí para desplegar
esta lista y volvemos a dar clic en configuración de campo de valor. Ahora voy a utilizar esta opción de max, que nos va a dar los valores máximos. Ahí está. Valor total 2. Valor de población máximo, perdón, el máximo. Máximo de población. Entonces, en esta parte vamos a corroborar, por ejemplo, en Aguascalientes dice que hay 797.010 habitantes en algún punto. Si abrimos y buscamos el municipio de Aguascalientes, en la localidad de Aguascalientes, tenemos que son 722.250. Ese número lo está jalando de algún lugar. Entonces, revisamos y ustedes van a encontrar que ese número que fue detectado como máximo está aquí en el total de municipio. Entonces, esta es una de las herramientas, como les comentaba, más poderosas que tiene Excel para analizar la información que ustedes pueden estar recibiendo de una base de datos de una forma muy fácil y muy rápida, sin necesidad de aplicar fórmulas de sumas, promedio, etcétera. Todo lo que pueda ser contabilizado, Excel se los va a hacer en un 2x3. Simplemente hay que tener muy acomodados los datos por columnas y por filas para que ustedes puedan trabajar con estos datos. Entonces, esto es una introducción muy sencilla a herramientas de tablas dinámicas. Esperamos que les sean de utilidad. No olviden dejarnos sus dudas, comentarios o sugerencias de videos. Si quieren que abordemos más temas relacionados con las tablas dinámicas, no olviden dejarlo aquí en la parte inferior del video. Esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.